Bueno, pues recorriendo la ciudad vengo a encontrarme acá en el Parque Morazán a un grupo de malabaristas, de artistas de calle, de los que están siempre viendo en las esquinas, haciendo pues esas piruetas con cosas que tiran al aire y usted sabe, cosas que solo los artistas como ellos pueden hacer. Y me encuentro acá con Miguel Hernández, que él me cuenta cómo es que se reúnen acá durante las noches para ensayar, sí, para practicar y de repente aprender. Entre ustedes mismos, ¿cómo? Claro. Contame del grupo que está reunido, bueno, acá. Toda la gente que se encuentra el día de hoy es porque recién acabamos de terminar un encuentro de artes circenses. Ajá. Que se llama Guatecirco, que es un campamento de 3 días en donde la gente tiene hospedaje, alimentación, talleres, espectáculos, intercambio. Y viene gente de varios países, de El Salvador, de México, de Uruguay, de Francia, de Alemania tuvimos este año, de Quebec, de muchos lugares, entonces, y mucha gente de Guatemala. Entonces el encuentro lo que hace es que trata de fortalecer y profesionalizar esta actividad. Y nosotros nos juntamos en el parque generalmente casi todas las tardes, y ahorita nos quedamos un poquito más porque cierran el parque, ¿verdad? A las 6 de la tarde. ¿A qué hora se reúnen ustedes acá para practicar? Desde 2 de la tarde, porque mucha gente tiene que hacer en las mañanas, hasta 6 de la tarde, porque cierran el parque. Digamos, si nos tuviéramos un parque abierto, como en otros países, podríamos estar entrenando hasta ahora, pero podemos tomarnos el espacio público. Y cuando están, digamos, haciendo los malabares y todo el arte que ustedes tienen ahí con los monociclos y todo eso, yo porque cargo dos, pero ustedes usan una. Y un poco más alta que la mía, ¿verdad? Ajá. Pero ¿cómo es la aceptación de la sociedad con ustedes en las calles? Bueno, lo que pasa es que como son jóvenes, pues el joven en Guatemala siempre tiene un estigma, ¿verdad? Pero para nada, la gente recibe el circo, los malabares y el monociclo siempre con mucha gracia, con mucha aceptación, porque sabe que no es nadie que te está pidiendo una limosna, sino está compartiendo su trabajo, que quizá hoy está en la calle, después está en un teatro, después está en un circo, o viceversa, ¿verdad? Y digamos que es el modo de vida de ustedes. Sí, como alguien que se dedica a ser un doctor, un ingeniero, si tú quieres tener este modo de vida, puedes ser un profesional con los malabares, con el monociclo. ¿Y ustedes tienen alguna escuela, digamos, no solamente el congreso como el que me mencionaba, sino alguien que quiera, digamos, aprender a hacer los malabares así como ustedes? ¿Dónde pueden hacerlo? ¿Con ustedes? Bueno, si quieren aprender, este parque está abierto en un horario donde nosotros venimos a entrenar, y si tú preguntas a alguien que te enseña, cualquiera te puede enseñar. Lastimosamente no tenemos una escuela como en otros países donde hay escuelas de circo donde la gente se pueda acercar, pero ese es como nuestro proyecto, que en un futuro tener una escuela de circo donde la gente pueda estudiar circo. ¿Qué días me dijiste que se reúnen acá? Generalmente de lunes a viernes. Varía la gente que viene, tarde, sí. Pero alguien que quiera venir y compartir con ustedes, ¿fijo a qué hora? Fijo de 2 a 6. De 2 a 6. No, puede ser que un día no encuentren a nadie, pero porque alguien tenía mucho que hacer, pero casi siempre están todas las tardes entrenando. Buenísimo. Si usted quiere de repente aprender a hacer algún malabar y tener como entretener también hasta su propia familia, venga, aquí están los amigos de circo. ¡Suerte, patojos! ¡Suerte!